ok, Filippo me ha llamado faltando tan poco para terminar que ya tengo ahorita pendiente el emplatado, pendiente hacer las salsas, pendiente todo. Creo que no voy a llegar con todo, pero bueno, tengo que ayudar a mi amigo Filippo, así que vamos ahí. Papas y choclos, o sea, ayúdame como que con los más bonitos. Ya. Y chequea, ayúdame por favor si te falta alguna con la hebra al medio del... Ya, préstame tus pinzas, por favor. Sí, 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 dale, mientras termino de hacer mi mocaína. ¿Sabes qué me parece curioso? ¿Qué cosa? ¿Quién es el más atrasado, Carlos? Carlos, pobrecito, justo quedan lo van a perjudicar. Quedan 10 minutos, están llamando a 5. Puede que no llegue. Mi choclito está bien. Ya, vamos a poner a sancochar el choclito. Vamos a tratar de dejar todo en marcha para que cuando Philly me llame, yo pueda ir tranquilo, ya esté todo marchando, las salsas ya estén listas y ya me voy ahí relajado, ¿no? Me parece que daré un poco más. A lo mejor y soy yo lo que tú necesitas. Vamos, Cristian, vamos, 50 minutos, 50 minutos. Vamos, Philip, 50, 50, 50, 50, vamos, 50, 50, 50, 50, 50. Vamos, palmita, ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda? 50, 50, minutos, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50 minutos. Vamos, eso, eso, actitud de 50, actitud, 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 vamos. Vamos, Israel, ¿cuánto queda? 50, 50, 50, 50, 50. Vamos. Vamos, Wendy, 50 minutos, 50, vamos, 50, vamos, 50, vamos, 50, vamos. 50, 50. Esa es la actitud, vamos. Ahora se preguntarán, Philip, ¿por qué no usas ahorita tu beneficio y que Carlos te venga a ayudar? Porque ahorita las cosas necesitan cocinarse. Y entonces como que ya ahí puedo yo resolver. Pero donde más voy a necesitar manos es agarrar cuando quieren emplatar y hacerlo bonito. Y Carlos es muy bueno en eso. Angurrientos. ¿Cómo está Wendy? ¿Qué quiere decir? Esa, Lel. ¿Jaja bien? ¿Jaja mal? Ojaja, jalados estamos acá. Primera vez que hago la huancaína y espero hacerla bien porque es algo que me gusta mucho. El ají amarillo es una cosa que me gusta mucho, entonces la huancaína la amo. Me duele el corazón. Ay, ay, ay. Nelly Rosinelli, antes de que hables con Christian Thorsen, yo les cuento a todos que quedan exactamente 40 minutos. 40, vamos, vamos, Nelly. ¿Qué le puedes recomendar a Christian Thorsen? A ver, vamos a hacer más que todo un checklist. Ya. Acá está la carne con sal, con las cuatro hierbas. Sí. Perfecto. Ya tienes el poro, apio, nabo. Sí, sí. El apio solamente entra así y limpia esa parte marrones. Sí, solamente los tallitos. Ahora, para la crema de rocoto, acuérdate que es una crema, no es un picante, así que solo retira los cachetitos del rocoto. Sin venas, sin pepas. Es decir, pon ahí tu cuchillo para no pelearnos. Nunca me pelearía con tenés. Jamás. Oh. Ya, solo saca estas partes, Cristian, así. Okay, okay. Y ya dejaste afuera venas y pepas y utilizas esto. Maravilloso. ¿Ya? ¿Qué le puedes aconsejar a Chujoy? Philip. Nelly, ¿cómo ya vas? Tienes acá tus hierbitas. Te aconsejo que los camotes y las papas, como son blancos, los puedas servir partidos. Partidos. Porque si no, no vas a llegar. Y una cosita, el choclo es súper importante siempre, siempre conservarlo en su agua de cocción. Ay, porque si no, se pone... sí, se pone... Si no tienes agua de cocción, echa el agua caliente. Ok, ahorita fría le echa no, agua caliente. Porque se te corta. Okay, ahorita agua. Final del 1 al 10, encuesta de satisfacción. ¿Qué tan satisfecho has estado con el servicio brindado por Nelly Rosinelli? 1010. Muy bien, así me gusta. Perfecto. Ojo, todavía tengo el agua de la yuca que está calentita, así que apenas salga la yuca le echo esto para que se mantenga el choclo. Pero ya, ok. Chicos, ya saben en casa, mantengan su agua, no la boten. Carlos Palma, mira. Querido amigo. La ama, la diosa, la Carlitos, semidiosa. ¿Cómo estás? La patrón. Nelly Cocinelli. Nelly Cocinelli. Nelly Cocinelli. ¡La mejor! La yuca sí le falta, Carlitos, ¿ah? ¿Le falta? La yuca está cruda. ¿De verdad? Está cruda, cruda, cruda. Mira, trata de meter acá tu uña. Prueba, no, prueba, está prueba, totalmente mira. Cruda. Ya, ok, ok. Ya, voy la a yuca meter dale de nuevo. El choclo, recuerda siempre guardarlo en su agua de cocción. Ya. Este es el agua de cocción del choclo. Sí, del choclo, la estaba reservando. Ahí, ya. Y resérvalo hasta el final. El choclo nunca se saca porque se pone duro. Ok. Ya, esto es para hacer tu crema de rocoto. Sí. ¿La huancaína ya la hiciste? No, todavía. Primero voy a hacer la crema de rocoto. Que la huancaína no le eches tanta cebolla. Ya, o no le eches cebolla o échale poquita cebolla. El otro día hice una huancaína. El rocoto sí. Esto está bien. Sí. ¿Y el apio? ¿El apio? Sí. ¿Apio? Uy, 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 el apio. ¿Cuál es el apio? El apio. Este es el apio. Este es el apio. Acuérdate que solo vas a utilizar de acá a acá.
Te veo bien, Israel. Sigue avanzando. Gracias. A ver cuánto tiempo tienes, Israel. No me digas, por favor. Para corregir tus errores. 30 minutos, 30 minutos. Vamos, vamos, vamos. 30 minutos, se acaba el tiempo. ¡Vamos! Muero. Esto de acá está bien para un, sancochado casero que vas a meter ya todas las verduras y va a ir todo junto con el caldo, con la carne. Este es el tamaño. Pero este sancochado que vamos a presentar acá ya es como el de los bufetes sancochados de restaurante. Vale. Y este, estos cortes no están bien. Eso chiquito solo para sacar sabor. Son bastones grandes, un poquito más grandes más de grande zanahoria. Que y más parejos, porque mira, Wendy, mira. Todas las verduras tienen que tener el mismo tamaño, el mismo grosor. ¡Ay, qué flojera! Sí. Este es bastones grandes. Bastones grandes. Vamos, bien, Wendy. Gracias. Encuesta de satisfacción. Del 1 al 10, ¿qué tan satisfecha estás con el servicio brindado por Nelly Rosinelli? ¡Oh, 20 puntos! Así me gusta. 20, 20. Vamos, 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 vamos. Hay que mejorar eso, sí, esos cortes. Ahorita vamos. Lo hago, ahorita lo hago. Vamos con mi ¿Se acuerdan de los rocotos treintones? Encontré unos 3 rocotos treintones. Vamos a hacer mi salsita. Israel, mira lo que me he conseguido, papá. Dios mío, ¿qué es eso? ¿Qué crees que es? Me da miedo saberlo. No, la libreta de notas. No, papito, no, esto es otra cosa. Esto es otra cosa, mira. ¿Qué es eso? Te vas a enterar al final del programa. A ver, a ver, una chequeadita rápida. Uy, una rápida, por favor, no me dejes así. Esto me da polvo. No vas a llamar a Palma, ¿eh? Sí, voy a llamarlo, pero ahorita necesito... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sabes qué es? Dime sí o no. ¿Sabes qué es o no? No, son, es un balotario. Mm, ahí ay, está. No. De ahí ay, te no vas a enterar, de ahí te vas a enterar. Ay, otra vez balotario que tengo que preparar para mañana. No, ya. Vamos. Uy, balotario. Me acuerdo. Tengo recuerdos de ese balotario. Así que ojalá que... Bueno, lo bueno es que sé qué platos van a venir. El problema es que somos como 10 platos para practicar en una noche. Balotario, recetas. Son nueve recetas que tienes que practicar para el día siguiente, porque uno de esos platos puede venir mañana. Carlitos Palma, ¿tú amigo, tú sabes lo que es esto? Por supuesto, yo sé todo lo que viene en las eliminaciones. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El balotario. El balotario, papito, sí, cuidado. Espero que no te lo tengas que llevar el balotario. Ese balotario yo lo conozco, mi primera noche de expulsados. Grandes recuerdos. Están complicados. No, ¿no hay salchipapa por ahí? ¿Salchipapa? No, salchipapa no. ¿Choripapa? Pero hay... tortilla de sesos, posible. ¿De sesos? Tortilla de sesos. Ya, ¿qué es lo es que va uno a venir, de los tipo platos? O sea, imagínate los otros. Imagínate. Alumnos, quedan 20 minutos, 20 minutos. Vamos, señores, vamos, 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 vamos. Apúrense. Eso, 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 Carlitos. Esa es. Vamos, señores. Ya, si quieres apurarte, ponlo debajo de un caño. Mira, tienes el caño ahí atrás también. ¿Lo abro de una anda pelado? No, todavía no puedes. Mientras salga presión así, mientras ves el vapor que es acabo, lo pongo. Enfríalo. Ah, ponlo debajo del caño y que le caiga agua fría, ¿ok? Y de esa manera vas a ver que el proceso de enfriamiento es mucho más rápido. Es como un baño María invertido. ¿Te vaya bien? Gracias. Cuidado con la pimienta, que es algo tan picante, no necesita tanta pimienta. Ok. Y el ají amarillo. Lo tengo acá, pero ya lo hago, o sea, termino esto bien primero y lo ok, lo podrías ir avanzando tu mise en place. Una sí cambiadita de tabla también que está de estar contra picante, ¿eh? Ok, voy. Ya, ya voy bien. Gracias, Giacomo. Sí, Giacomo, ahorita la cambio. Como que acabo, estaba poniéndolo ahí y ahorita limpio eso y ahorita corto los ajíes y sí, debe estar súper picante. ¡Uy! Este choclito se ha amarillado un poco. Sí. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué se ha pasado? Le has debido poner limón. Ah. Y siempre el choclo se reserva en su propio líquido para que no se seque, o tapadito por lo menos. Hermanito, el camote con cáscara no es tan buena idea para una sopa. No, falta, falta todavía trabajarlo, sí. Ya, muy bien. Y el ají amarillo. Okay. Todavía me falta, estoy haciendo rocoto primero. Ya, pero haz dos cosas al mismo tiempo, Carlitos, no te va a cansar el tiempo, vamos. Ya, ok. Está un poquito salado. Oh. Pondría un poquito más de leche, un poquito más de galleta. Ya. Pruébalo. Quiero amanecer con alguien. ¿Cómo? Alumnos, quedan 10 minutos. 10 minutos, se acaba el tiempo, se acaba el tiempo. Jurado Macías, el momento ha llegado. Okay, vamos. Protocolo rinoceronte.
Quedan menos de 10 minutos y esta olla todavía no ha enfriado. Entonces deberías ir enfriándola. Ya, voy a apagar esto. Para ir emplatando, porque además vas a tener que servir 4 porciones de caldo separadas. ¿Cómo vas? ¿Qué tal, señor? Bastante bien, creo yo. ¿Cómo bastante bien? ¿Ya está? Ya está aquí. Todo lo que es poro, zanahoria. Recién lo he puesto. Pero quedan 10 minutos. Gracias, Javier. Creo que en este punto tengo claro de que sí, no voy a llegar con todo. Philip Chu Hoy, el ganador del beneficio, solo ha puesto Javier. 2 platos de sopa y somos 4. Acá tengo los otros platos. O sea, son los bowls para... Esa salsa de rocoto se ve muy bien. ¿Y tu huancaína? Ahorita la marcho. Ok. Creo que siguió. ¡Vuela! No queda tiempo. Sí, lo sé. Mis estos acá y ahorita sirvo. Gracias. Oye, ¿no has llamado a Carlos Palma para nada? Es que estoy ahorita en... ¿Pero por qué no lo llamas para que te ayude justamente a ahorrarte tiempo? Voy. Ok, sí, ya, ahorita lo llamo. Creo que ya es hora. Todos mis ingredientes están listos, así que ya. ¿Está listo, Carlos? Voy a llamar a mi amigo del alma, el gran Carlos Palma. Bien, llamó a su amigo del alma, ayúdame, el gran Carlos tengo Palma. Las cosas, ayúdame a ponerlo lo más bonito. Bien, Philip, 5 minutos con Carlos Palma empiezan a partir de ahora. Estoy sirviendo los caldos, ¿ya? Ok, Filipo me ha llamado faltando tan poco para terminar que ya tengo ahorita pendiente el emplatado, pendiente hacer las salsas, pendiente todo. Creo que no voy a llegar con todo, pero bueno, tengo que ayudar a mi amigo Filipo, así que vamos ahí. Papas y choclos, o sea, ayúdame como que con los más bonitos. Ya. Y chequea, ayúdame por favor si te falta alguna con la hebra al medio del... Ya, préstame tu pinza, por sí, favor. Sí, dale, mientras termino de hacer mi huancaína. ¿Sabes qué me parece curioso? ¿Qué cosa? ¿Quién es el más atrasado, Carlos? Carlos, pobrecito, justo lo van a perjudicar. Están llamando a 5. Puede que no llegue. 2 choclos por... Hasta 3 les pondría. Impar. Impar. Otro truco, impar. Impar siempre. Impar parece que es más apetitoso, porque falta como que... Excelente. Siempre que pongas también decoración, pues o pon 1 o pon 3. Ya. Para que no sea simétrico. En lugar de 2 yucas, ponle 3. Y como que da esta sensación de que hay algo apetitoso. Hay algo científicamente que es entre 1, 3, 5 o 7 que es más apetitoso. Me está dando calma. Carlos Palma que me da calma. Chicos, todas sus verduras están bien cocidas, ¿no? La zanahoria, el poro, todo tiene que estar bien cocido, ¿ah? Así que aprovechen para darle ahorita toda la cocción que puedan. Pueden ir hasta sirviendo lo demás y lo que les falta, zanahoria, poro, lo van dejando en el caldo hasta el último minuto. Cola. Métete. Alumnos, quedan 5 minutos. Philip Chu Hoy, te quedan 2 minutos de la ayuda de Carlos Palma. ¿Cuántos camotes? 2 bonitos. Uf, Carlos me está ayudando y salvando. Yo creo que no llegaba a emplatar bonito si es que no me venía a ayudar. O sea, todavía estoy haciendo mis salsas. Mira, el tema no es tanto el emplatado porque finalmente puede tener los platos, todo y resolver. Finalmente eso es algo que depende de él y lo puede hacer en este momento. Lo que no puede hacer en este momento es cocer las verduras que las ha puesto tarde. Ojalá estén todas cocidas. Philip Chu Hoy, la ayuda de Carlos Palma en tu estación ha terminado. Okay, eres libre, gracias. Carlos, eres libre. Gracias, eres Carlos, libre. Okay. Cuidado con el cuchillo gracias. Que está acá. Bien. Buen trabajo. Amigo del alma, Carlos. Perdimos un guante, pero ganamos un amigo. Hermoso. Y aprovecho en contarles a todos que quedan 3 minutos. Tres minutos, vamos. Ya, me voy a mi estación, ahora sí, a emplatar, a hacer las salsas, a ver que todo esté sancochado. ¡Vamos! Alumnos, minuto final, quedan 60 segundos. Vamos. Se acaba el tiempo, señores. Último minuto. Vamos. De nada les sirve que esté riquísimo si esa comida no está en el plato. ¡Vamos!
claramente no voy a llegar con las salsas, así que prioricemos. Vamos a hacer un buen emplatado. Ponle turbo, Wendy, ponle turbo, por alumnos, colorín colorado, el tiempo se ha terminado y ustedes en esos platos hondos ya deberían de haber puesto su sancochado. Si no lo han hecho, señores, se acabó el tiempo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó, señores, se acabó. Fin del tiempo, se acabó. Bien, señores, lo lograron. Momento de que probemos esos deliciosos sancochados. Así que quiero que agarren uno de esos platos, que se acerquen y que vayamos todos al comedor. Que se abra el comedor, señores. Buena suerte a todos. Queridos alumnos, vaya sancochaditos, ¿eh? Wendy Menéndez. Empecemos, por favor, por Wendy Menéndez. Vamos a probar el caldito. Aquí faltan varias cosas, ¿no? Le he puesto la justa, es un adornito de poro, un poquito de zanahoria. La carne se ve que se deshace, efectivamente. Buenaza. Yuca mantequilla. La papa suavecita. Está pasmado, está durísimo. Falta sal a los vegetales. Buenas a la salsa de rocoto. Bien al queso, demasiada galleta nada más. Claro, está bien, le ha faltado profundidad. No es un sancochado muy sabroso, pero es un sancochado a fin de cuentas. Está bueno mi caldito. Está bueno tu caldito. Vamos a probar la carne en sí. ¿Sabe más a carne que a verduras? El jurado sí, mencionaba al final que no le eché las verduras. No le echaste. Fue suficiente caldo. Ligerito, con bastante sabor. Hay que tener cuidado siempre con la grasita. Está bien que tenga un poco de grasa, pero no tanto. La carne, deliciosa. Me parece que ha puesto muy pocos elementos para tres comensales, ¿no? Debería haber más elementos. Y los cortes no están tan bonitos, Wendy. Te lo hice notar cuando pasamos. Pero bueno, vamos a ver. Mi huancaína bien cremosa. Ah, bueno. Huancaína cremosa. Huancaína cremosa, no hay como huancaína cremosa. Todos han hecho todo huancaína. Todo muy cremoso, todo muy rico. Sí, pues efectivamente, Wendy, están sucios los platos, el caldo está muy grasoso. Si hubieras terminado con un poquito más de tiempo, lo has podido limpiar con la cuchara, sacar el exceso de grasa. Sí, es una locura la cantidad de grasa. Sabroso, ¿ah? ¿Eh? Pero qué pena eso de la grasa. Muy buena la carne. Muy buena esta crema de ají. Me llevaría un poquito a mi casa. ¡Oh, qué rico! Gracias, chicos. Gracias, Giacomo. Lo hice con mucho cariño para ustedes. Poca galleta para que se sienta el rocoto, como indicó Macías. Ahí está. Quedó. Dentro de todo, buenos sabores. Hay que mejorar detalles como la grasa, la presentación, la cantidad de elementos que has puesto. Pero buenos sabores. Está satisfecha. Hay posibilidades de salvación el día de hoy. Con positivismo. Vamos, así, para adelante. Así me gusta. Así me gusta. Eso, hombrito. Carlos Palma, ya que estás levantando la mano, sí, vamos señor. Contigo. Cómo no, vamos.